¿Y cómo logras credibilidad aquí viniendo de acá? Fíjate que incluso me pasó bastante. Llegaban al consultorio y cuando estaba apenas en prácticas y me decían, una señora, eso no, lo tengo bien claro. Una me dijo, vengo con Mónica Contreras, la psicóloga para mi hija, y yo, soy yo. No, es que vengo con Mónica Contreras, la psicóloga de mi hija, y yo, soy yo. No, pero tú no eres Loki, la que sale en el programa de las muñequitas, y yo, no. O sea, yo soy Mónica Contreras, quien interpreta un personaje en la casita de las muñequitas. ¡Ah! Soy otra persona, un señor, de ahí yo me acuerdo así de que, ¿cuántos años tienes? Y yo, ¿perdón? Sí, tú eres mi psicóloga, me dijo. Yo le dije, sí, tú vas a ser, ¿cuántos años tienes? Y le dije, la edad exacta para sacarlo adelante. Mónica, qué gusto tenerte en el programa. Se dio todo por universo, ¿eh? O Sí, sea, como universo y energía. universo de energía. Y aquí estamos, me da mucho gusto tenerte Sí. aquí. Platícame, Moni, platícame toda tu historia, porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención, te he estado siguiendo en lo que subes en Instagram. Eres psicóloga, Ajá. pero tienes otras facetas en la vida. A mí me gustaría que me platicaras desde tu niñez, ¿quién es Mónica Contreras? Pues bueno, Mónica es una mujer, bueno, si quieres que te platique de la niña, soñadora, ¿A qué jugabas cuando eras niña, Moni? actriz, enfrente del espejo, así de que jugaba a ser Mariana y Silvana de Cómplices al Rescate, hacía la voz de Belinda, la imitaba A frente ver, al espejo. imítala, por favor. Gracias a todos mis fans por venir a mi concierto. Así, así, literal, frente al espejo, lloraba y cacheteaba el espejo, o sea, yo me sentía una actriz, primera actriz, así, enfrente del Oye, espejo. es que yo tengo una teoría. Bueno, a mí al menos eso me pasó. No es teoría, es experimentación. Sí. Yo cuando era niño jugaba precisamente a ser cantante o a tener algo que ver con lo que fuera público. Ajá. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahorita, pero me tardé 46 años en conectar con Bueno. con esa persona que quería ser. Entonces, creo yo que la pasión y la esencia Sí. viene desde que naces. Sí. Ahí está Guardada, guardadita, guardadita, y sí. cuando eres niño la expresas al 100% Y eso que por. dices que te como que te tardaste, dices hasta ahora, creo que te llegó justo en el momento que sabías sobrellevarlo. O sea, quizás si hubiera sido antes, no hubiera sido Fíjate, perfecto. no me había puesto a pensar en eso, pero tienes razón, porque a lo mejor los tiempos de Dios son Sí, perfectos y totalmente. cada persona va descubriendo y va conectando con lo que le toca vivir. Así Pero es. lo que sí estoy convencido, Moni, es que cuando nacemos estamos completamente limpios de cualquier etiqueta, cualquier situación de social, etcétera, y somos lo que somos. Sí. Entonces, a mí, pues, de hecho, yo jugaba a escondidas a ser actor o a Ah. ser músico, etcétera, porque los huerquillos se burlaban de mí. Todos Claro. andaban jugando fútbol, pero yo creo que todos los niños tienen esa parte íntima en donde se esconden y sueñan con lo que realmente son. Sí, está padrísimo eso que dices, porque mencionas una parte muy importante que yo considero en mi vida, las etiquetas. De hecho, di una conferencia que tiene ese nombre, Vivir sin etiquetas. Entonces, fíjate que desde pequeña yo jugaba, así como dices tú, a la actriz. Yo no me escondía, fíjate, a mí, de hecho, se burlaban de mí, o sea, de que, Y te ah, valía. sí, me valía madre. Estaba Totalmente. yo enfrente del espejo y pasaba mi mamá y está jugando y se iba, ¿no? Y mi papá, pues igual, pero fíjate que yo trabajo desde los 9 años en shows Desde los 9 años. infantil, sí, desde bien pequeña, está como necesidad de ser reconocida. O sea, ese juego luego pasó a ser ya parte de tu vida. Sí, así, tal cual, desde los nueve. Oye, qué bueno que lo agarraste a temprana Sí, edad. ajá. Y creo que era parte también de un proceso que necesitaba vivir, o sea, el reconocimiento que yo necesitaba para mi vida, creo que era como muy importante en esa etapa, en esa época, mis 9. Y pues probablemente para mí era la maravilla, ¿no? El sentirme realizada, conocidilla, que estaba haciendo algo por mí. Y por ejemplo, en ese entonces sí me tocó vivir por decir en mi propia familia, para mi papá era de que, ay, o sea, ¿cómo que vas a trabajar? O sea, en lugar de ser como, ay, estás trabajando y ya estás generando 50 pesos a los 9 años, pero eran, Pero sí, para mí, estabas generando. para mí Aparte, 50 pesos. 50 pesos a tus 9 años, yo creo que era una buena lana hoy. No, sí, no, yo me alcanzaba casi que zapatos, galletas, de todo me alcanzaba con 50 pesos, ¿no? En aquella edad que no alcanzabas, como dices tú, con 50 pesos. Pero sí, eso fue como a los 9, y a los 14 entro a un programa aquí en Monterrey Infantil.
La Casita de las Muñequitas, y ahí sí ya de plano. Oye, muy famoso. Sí. ¿La Casita de las Muñequitas fue lo que luego se convirtió en la Muñequita Elizabeth o no? Ah, sí, ella, Muñequita Elizabeth. Pero era, luego se convirtió en el programa que se llamaba Muñequita Elizabeth, o siempre se llamó La Casita de las Muñequitas. Ah, y luego Muñequitas Elizabeth, tienes razón. Muñequitas Elizabeth. Qué mal, yo que no me acordaba. No te digo que ahorita, que a mí me tocó trabajar algún día, fui a pedir trabajo nada más de pura onda al Canal 28 y me contrataron en Tenis y Malteadas. Ah, súper. Y entonces salí en un programa de Tenis y Malteadas con Elizabeth. Sí, bueno. Con la Muñequita Elizabeth. Entonces, ¿te tocó ser ahí colega de estar actuando en la tele? Una vez. Una vez, pero se dio. Así es. Pero fíjate, a los 9 trabajé con una chica que también era muy famosa aquí en Monterrey, se llama actualmente Pili. Ella estuvo con Borundango y su loca, estuve con ella como también de los 9 a los 14, me despido de ella, me voy a Muñequitas. Y ahí en Muñequitas, sí, para mi papá era de que, ¡ay, la payasa! O sea, sí, era como algo... ¿Y qué te decía tu mamá? O sea, ¿tu papá estaba como que en contra y tu mamá? No, mi mamá, bueno, ella, ¿qué casting quieres que te lleve? Y tú dale. Es que siempre tenemos que tener un cómplice. Sí, totalmente. O sea, porque si, los papás como que juegan siempre al bueno al y al malo. Al bueno y al malo. ¿Sí? Sí. Y yo creo que ellos platicaban entre sí y decía, tú frénala y yo la aliento a que siga. Todo me ayudó, mira, me ayudó, en su momento no lo entendía, mis hermanos también los adoro. ¿Cuántos hermanos tienes? 2 hermanos hombres, soy la peque. Órale, eres la única niña y la que salió a la farándula. Imagínate, mis hermanos también, digo, los amo con todo mi corazón, pero era esa parte de, ni me tomes fotos contigo, o sea, fue una parte muy dolorosa, ¿eh? O sea, ahorita me río, son cosas que he trabajado incluso en terapia, y han sido un proceso muy, pero muy trascendental en mi vida, sinceramente. Pero en ese momento era doloroso para mí, o sea, la parte en la que, pues era mi mamá contra mi papá y mis 2 hermanos, ¿no? Esa parte de, ¡ay! Pero yo creo que lo importante aquí es que eras tú. Ah. O sea, si tú estás, fíjate la edad que tenías y estabas plenamente convencida de que de eso lo que era quería. Lo que querías hacer. Totalmente. Por eso a lo mejor yo jugaba a las escondidas y tú lo hacías público aunque te bullearan. Sí. Porque cuando dices tú, oye, quiero hacerlo pero me da pena. Pero, ay, no, no. Reprimido, mejor, reprimido, se reprime. Reprimido. Te dejas guiar por el ambiente y por la sociedad y claro. No por lo que verdaderamente quieres. Por eso te aplaudo por lo que hiciste, porque desde muy chica descubriste hacia dónde querías ir. Sí, sí. Y fíjate eso que dices de que me buleaban. No nada más eran familia, o sea, sí eran, por un lado yo feliz, ¿no? Así de que, me encantaba ser conocida y la muñequita, y sí, la muñequita. Y ahí andaba con los maestros, ¿no? Porque, pues, estudiaba también, digo, hasta la fecha, y es, oiga, maestro, le traigo 2 resúmenes si quiere, pídame extra, pero mañana no puedo venir porque tengo grabación. Los maestros, ¿a dónde vas a grabar? Las muñequitas, ándale, vete. Pero yo así, de excelentes calificaciones, me esforzaba bastante, pero la parte era, yo hacía todas las tareas, pero no se me quedaba nada de la clase, yo no sé también cómo le hacía, de verdad, yo digo, a veces le digo a mi esposo, oye, de cultura general, de psicología sé bastante, pregúntame lo que quieras, pero cultura general a veces me falla, porque me salía a trabajar, no escuchaba a veces las clases, sinceramente. Pero eso no está mal, Moni, lo que pasa es que muchas veces lo que nos interesa, lo que nos apasiona, lo que nos llena, eso. Es lo que verdaderamente atendemos. Claro. Porque tenemos que atender todo lo que nos rodea si no nos interesa. Sí. Digo, puedes vivir, puedes estar, pero te metes en lo que realmente es. Sí. Fíjate, yo tengo déficit de atención. Ah. Imagínate. Declarado y diagnosticado. Y toda mi vida me etiquetaron como un niño distraído. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora que estoy bien conectado con lo que me encanta, hasta una canción te hago al final. Ah, muy bien. Entonces, ya la quiero escuchar. Ah. Sí, entonces imagínate que la parte de lo que te etiquetan, sí, hasta médicamente, sí, muchas veces te hace que te la creas tanto, sí, en donde digas no puedo. Ah, totalmente. Eso es... Uh-huh. De hecho, ahorita que me dices diagnóstico, actualmente yo trato de no diagnosticar. Doy todos los rasgos que tienen mis pacientes, pero no diagnostico porque se me hace esta parte que nos podemos llegar a justificar. Lo que dices, te la crees y empiezas, ay, no voy a poder porque, bueno, como yo tengo esto, no puedo. Como yo tengo esto otro, no voy a poder. Ya sabes que como yo tengo este trastorno, pues, uh-huh, y te la empiezas a creer, ¿no? Empiezas a vivir en una zona de confort. Sí. En donde estás reprimido. Ajá. Uh-huh. Y a la vez no, deprimido sales. Porque no lo estás haciendo. ¿Es sí, en serio? O sea, pero bueno, a ti fue un trampolín, pero no a todos les sucede de esa manera, ¿no? No, y me tardé 46 años. Como dices tú, y bien aceptados, y qué padre que te tocó justamente ahorita, como te decía. Pero, y esa parte a mí de los maestros, yo era feliz. O sea, ay, qué padre, yo la muñequita, ¿no? Pero por fuera, ahí viene la huerca que quiere llamar la atención. Ahí viene la, ay, qué ay, la muñequita. Oh, oh. Pero súper buleada. O sea, de verdad, yo era así de,
wow. O sea, ahorita lo pienso y digo, pobrecita de mí. O sea, he visto películas y así me proyecto toda y digo, wow, qué fuerte. Me da mucha tristeza la gente que vive bullying. ¿Qué era lo que te fortalecía en ese momento, Moni? ¿Qué era lo que te decía, me vale todo lo que me digan? Ay, yo creo que mi madre. Y una madre física. Una madre física, porque yo te tengo que... O sea, tengo que reconocer que ya después de que trabajé mucho con mis emociones, me di cuenta que tenía una madre física, pero no emocional. ¿Sí me explico? Hay una diferencia muy grande entre una madre física que siempre está presente contigo en todo y se agradece completamente, a una madre que está emocionalmente. Eso es algo que siempre recalco mucho. Y digo, cuando hay una madre física, claro, crecemos. Pero cuando no hay una madre emocional, hay una parte de nosotros que puede estar un poco quebrada o que puede estar como tambaleando, ¿sí? Porque no está esa parte que ocupas cuando eres niño. ¿Qué hace una maestra para enseñarte a leer? Se para de manos, se pone una botarga, se pone a cantar. ¿Qué necesitabas tú cuando eras una niña o un niño? Necesitabas que tu mamá te hiciera un circo para que tú realmente sintieras ese cariño. ¿Sí me explico? Sí, claro, o sea, esa parte de tener que abrazar constantemente. Mi madre no es muy afectiva, pero por supuesto que una madre física, y hasta la fecha me hace todo. Y es algo que cuando me di cuenta fue, cuando me dijo mi psicólogo, así, sí, tienes una madre física al 100, pero una madre emocional así. Yo enojada, no, para empezar se la rayé, le dije, vete, pero a chingar a tu madre. Y me fui bien encabronada, o sea, me fui y dije, ¿qué le pasa? No sabe qué se dedica, qué me va a decir a mí, que soy psicóloga. Bueno, fue un trabajo interno bien grande, sí, darme cuenta que mi mamá me ayudó muchísimo y que como todo, también era un ser humano que necesitaba sanar. Tú sabes que el psicólogo se empezó a normalizar en los últimos años, pero nuestras generaciones atrás no normalizaban el psicólogo. Era para locos. Sí, ahorita está hasta de moda. Claro, por supuesto. Y yo creo que si me pregunta, o sea, esa pregunta haciendo énfasis en qué era mi fortaleza, mi madre totalmente. Ahorita que mencionabas la madre física y la madre emocional, creo que estamos en un mundo, ¿sí?, en donde todos tenemos poco tiempo y queremos dar mucho. Ay, en el sentido de lo material y de la seguridad material y de pertenencia más que de emoción. Sí. Totalmente. Y yo creo que es algo que tenemos que, como padres, tener muy, muy claro. Sí. Que nuestra parte de involucramiento con nuestros hijos debe de ser de manera conexión. Calidad. Calidad. No tiempo. El tiempo cualquiera a lo mejor lo da, pero la calidad no todos. Y más que muchas veces se sienten ellos con decir, oye, no, es que yo tengo que trabajar todo el día para darle a mi hijo un estudio. Ok, trabaja todo lo que quieras, pero en el momento en que estés con esa persona, que es tu hijo, es muchísimo más meritorio o significante. Más importante para el muchachito o la muchachita conectar emocionalmente. Totalmente, ¿verdad? Tienes la razón y sí, mi mamá la verdad es que siempre estuvo conmigo. Yo creo que es parte fundamental de mi vida, es una de las raíces más importantes, además de mi padre también. Y sin embargo, te repito, cuando a mí me dijeron algo, mi madre fue, ¿qué les pasa? Y después fui entendiéndolo, ¿no? Fue algo que en mi adolescencia yo no sabía manejar. Yo aprendí a manejar hace 3 años, que mi papá estuvo al borde de la muerte, que gracias a Dios sigue con nosotros, pero yo no manejaba. O sea, mi mamá... Yo era bien independiente para unas cosas. Yo trabajaba, yo estudiaba, hacía jazz, iba al inglés. O sea, hacía 5 actividades, 6 actividades al día, pero mi mamá me llevaba a trabajar, me llevaba al jazz, me llevaba al inglés. O sea, siempre estaba. Y creo que ella fue parte fundamental para no desviarme. ¿Sí? No, y sobre todo que ella veía a lo mejor en ti un potencial a desarrollar y ella estuvo detrás precisamente para tu desarrollo. Y que seguramente... A veces pasa que esas proyecciones que tienen los padres como que las imprimen en ti, entonces es bueno, si ella lo está haciendo, qué padre, ¿no? O sea, porque mi mamá siempre me decía, yo como tú, me encantaba el baile, entonces qué bueno que te guste el baile, ¿no? Entonces, o sea, de manera inconsciente, oye, mamá. Claro, eso pasa mucho, que tú quieres que tu hijo sea lo que tú no pudiste ser. Sí, entonces hay que tener también cuidado con eso. Claro, porque después cometemos el error de tratarles de meter a fuerzas algo que a lo mejor no quieren ellos hacer, ¿verdad? Mi mamá nada más me seguía la corriente, me decía, ¿tú quieres? Sí, vamos, esto, vamos. Y yo no sé cómo le hacía, porque además mi mamá trabajaba y además hacía todos los quehaceres de la casa. Y aparte siempre estaba conmigo. Entonces, hijos, o sea, yo a veces quiero intentar llegar a ser esa parte de que, oye, estás en todo, de verdad que no la alcanzo. O sea, digo, wow, o sea, mis respetos. Y todavía no tienes hijos. Y todavía no tengo hijos. Pero yo sí quiero a alguien que me ayude. Y porque deseo eso, sí. El trabajo para mí es como una parte que te hace sentirte nueva, renovada. Personalmente hablando, creo que
es algo que nunca dejas de aprender. El trabajo interno personal, terapéutico, el ir a sanar tu cabeza con quien tú quieras, con un coach, con un terapeuta espiritual, con lo que tú quieras. Creo que eso es parte fundamental y además estar activos, porque si no, ¿para qué estás en tu casa y estás enredado en puras cosas? Entonces, ya pero como... también esa es una zona de confort en la que caen a lo mejor muchas mamás o muchas mujeres, uh-huh, en donde dicen, tú te quedas en la casa y yo trabajo. Bueno, el quedarte en tu casa también puede desarrollar bastantes cosas que a lo mejor, sí, no sabes que tienes. Sí, totalmente. O sea, puedes combinar y balancear las cosas. Y más ahorita con tanta tecnología que te puedes autocapacitar en lo que quieras. En lo, ¿no?, que sea. O sea, nada más le pones un play y ya sabes todo. Y sabes también que algo muy importante que me pasó en la adolescencia, cuando yo ya trabajaba en muñequitas, bastante bullying que viví ahí dentro. O sea, estando ahí adentro, en las idas al show, en la camioneta, yo era una... Siempre he sido muy determinante, con carácter fuerte, media combinada, ¿no? Esa adolescencia donde vas buscando también tu propia personalidad, era la parte en la que, oye, me buleaban y me jaloneaban y la jefa. ¿Las mismas niñas o qué? Sí, pero eran más grandes que yo. O sea, entonces éramos, o sea, como tres muñequitas. La, sí, la muñequitita. Ella era la muñecona, ¿no? O sea, era la principal y dos a los lados, ¿no? Y cuando me tocaba hacer esta parte era... Y rápido, y tronar dedos, y a ver, quítate el corset, y de que, pues no, yo era súper así, de que, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando, no? Uh-huh. Iba, pues como decimos, iba y chismeaba y decía, oye, es que esta chica me hizo esto. Ah, qué peine. O sea, en lugar de obtener ayuda era la peine, ¿no? Y la chingada. Peine, ya no me acordaba yo de ese concepto. Bueno, pues... Así te peinas. Sí, así, ¿eh?, de que, ay, qué chismosa, y aparte eres bien peine. Llegó un punto donde, mira, mejor decidí quedarme callada. Fue una etapa por ahí fuerte. Ya a los 14 años, ¿verdad? Sí, eso... Estamos, sí, hablando de los 14. Ajá, los 14, 16, ahí eran etapas fuertes de bullying. Y luego iba a la escuela, a la carrera, bueno, como entré a los 17 a la carrera. Oye, llegaba... ¿A los 17? Sí, es que mi mamá me adelantó. Bueno, me brinqué esa parte. Me aburría estar en el kinder, me aburría. Yo le decía a mi mamá, así te lo voy a decir. Estos hinches dibujitos ya me aburren. La maestra me pone nada más a colorear. Yo ya quiero sumas, multiplicaciones, divisiones. Mi mamá me adelantó. O sea, estoy adelantada un año en la escuela. Andale. Así, tal cual. Entonces, en aquellos años se podía. O sea, creo que hice un año de kinder nada más. O meses y, sí, me brincan, me pusieron un examen. A mí también me adelantaron, pero luego la secundaria me bajaron. Ah. Sí, entonces como que ya volví a agarrar otra vez. El ritmo, el hilo, tal cual, las etapas, sí, ¿no? Y yo a los 17 entré a la carrera y ahí era, yo iba con mis pelucas. A veces llegaba corriendo al examen, me iba vestida de muñequita y era... ¿Te ibas vestida de muñequita al, ¿sí?, examen? Sí. ¿Y qué te decían tus amiguitos? No, el maestro de que pásale, compañero, y yo así. Y es... Ay, ahí viene la histrónica. Ay, la que quiere llamar la atención. Ay, la que quiere puntos. Ay, así. Todo el tiempo. Ah, y aparte sí un papel. Y estabas en secundaria ya, ¿no? Ahí no. Esa etapa ya fue entrando a carrera. Ah, entrando a carrera ibas de muñequita. Sí, a mí me valía. Siempre me ha valido. O sea, yo entraba y bien perri, así de que, ay, sí, la muñequita, peluca y bien padre. Yo soñada. Y la gente, hay la loca, hay la histrónica, la que quiere llamar la atención, la que quiere puntos extras, así. ¿Y estabas estudiando psicología? Ahí ya estaba estudiando psicología. Imagínate nada más, estudiando psicología y llegando vestida de muñequita. Estás con madre. Así, no valía, hasta la fecha es así, soy el que quiera, ¿no? Y fíjate, me brinqué la etapa de la secundaria, pero también, ¿qué te puedo decir? Bullying constante, mucha gente de que, ay, esta que... Siempre fui etiquetada por la muñequita, la payasa o la que quiere llamar la atención. Y no dudo que quería llamar la atención, ¿verdad? O sea, no lo dudo. Pues que era tu esencia. Era mi esencia. Y la verdad, entonces ya, eso sí, siempre me, como que fue parte de mí esa etiqueta. Llegó a los 17, aparte trabajaba, empecé a trabajar en colegios como a los 16 años. Era maestra, asistente, primero fui asistente y luego ya me pasaron a maestra. ¿Pero cómo hacías tantas cosas, Moni? Pues... O sea, eres muñequita, aparte estudiabas, aparte dabas clases, ¿sí? Y eras buena estudiante. Sí, no, te digo, ¿sabes qué pasa? Era una situación complicada en mi casa. Mis papás tenían problemas, muchas discusiones, y creo que para mí era muy importante, no me daba cuenta en ese momento, ya grande me di cuenta, salirme de mi casa. O sea, el no estar, el no querer ver, o sea, el ¿para qué estoy si están peleando? Mejor me llevo a mi mamá, a que me lleve. Y me traiga y el trabajo y las clases y me explico, era... O sea, agarraste una responsabilidad de salvamiento de tu mamá. Ni el psicólogo me lo había dicho, pero sí.
Sí, tienes razón. No, o sea, dije mal la palabra, de salvación. De salvación. Sí, porque el salvamiento no existe. No existe, pero sí, la salvación. Es, y ni me di cuenta yo. Sí. Me llegó no, tanto. No, yo me que... di cuenta ya después de que lo dije. Pero es que fíjate que inconscientemente vamos tomando papeles en los que vamos poniéndonos carga que no nos corresponde. Sí. Y a tu edad tan chiquita, a lo mejor toda esa parte la empezaste tú a canalizar. Claro. Y decías, pues me llevo a mi mamá conmigo en este en esta aventura, ¿no? Sí, me lleva, me trae, me hace, me lava, pues, vente, ¿no? Entonces, creo que eso tenía mucho que ver. La parte en la que yo no quería estar en mi casa. El estar en mi casa me generaba, y te repito, en ese momento no me daba cuenta. O sea, lo descubrí ya estando más grande. Y eso era una parte muy importante. Oye, como dices tú, dar clases, irme a las muñequitas a trabajar, estar estudiando... intentaba hacer 5 o 6 actividades al día y literal salía a 6 de la mañana de mi casa, comía a veces en el carro, mi mamá iba manejando y yo iba comiendo y aparte me iba cambiando para, ahora maestra, llegaba al kinder, iba por mí, me subía al carro, ahora muñequita, llegaba al carro, llegaba a la facu y cámbiate para la carrera y a veces por eso ya ni me cambiaba, ya decía, no, ya de muñequita, el que le guste, el que no le guste verme que se tape los ojos, o sea, ya era bastante y así vivía, comía en el carro, siempre a prisa, pero una vida... muy divertida. Para mí fue algo muy, mucho aprendizaje. Pero fíjate, ¿cuántas personas, Moni, se llenan de actividades por no afrontar la realidad que están viviendo? A ti, por tu parte, estuvo bien, porque tú no eras la que estabas afrontando una realidad de problemática en tu casa, en el sentido de tus padres. Sí, no era mío, era de ellos. Tú lo vivías. Sí. Entonces, tú decías, oye, pues prefiero estar fuera que estar viviendo esto. Así es. Quizás tu madre quería vivir esto para no vivir esto. Totalmente. Sí. Sí. Pero tú inconscientemente cargaste esa responsabilidad. Sí. Y creo que voy a conectar al último con lo que me estás platicando. Sí, y ok, muy bien. y fíjate que fue una historia que, no sé si mis padres lleguen a ver esto, van a decir que, pero ya me han escuchado en conferencias donde he también replicado esta parte que viví, que fue triste, pero... no quiero caer en la parte en la que muchos dicen, no sé si has visto memes que dicen, mi papá me golpeaba, pero ahora soy quien soy y soy millonario por todos los golpes que me dieron. Y luego abajo, lo dice un hombre que sufre de ataques de pánico. O, es que yo encontré un buen hombre gracias a que mi papá golpeó a mi mamá durante toda su vida. Y luego abajo, lo dice una mujer que no logra conectar un buen trabajo y que se sale cada 2 meses. O sea, porque a veces nos justificamos, ¿eh? O sea, decimos... claro, porque vives el victimismo. Sí, como yo viví y sufrí esto, pues soy la chingonada que soy. Y te digo, y abajo en letras chiquititas él, ajá. Lo dice una mujer que no concreta una relación estable en su vida, o que tiene un trabajo esto, que tiene ataques de pánico, que tiene depresión crónica. O sea, no podemos justificar. Lo que pasa es que muchas veces toda la parte de lo que nos tocó vivir, nos arropamos con eso para ser víctimas permanentes. Sí, y no nos estamos, nosotros mismos con nosotros mismos, ni siquiera con la gente externa. A veces es con nosotros mismos y nos sentimos bien, ¿no? Ya te la creíste y entonces te vuelves un mediocre. Sí. Justificado. Sí. Y, ¿sabes? Quisiera llegar a ese punto de balance de decir, no me gusta caer en eso de, es que como yo viví esto, soy quien soy. Porque luego, sí, como quiera, sí tengo ansiedad. Me empezó a los 23, ya llegaré ahí. Pero sí saber que esa vida que llevé me ayudó también a ser quien soy. O sea, como te digo, es un balance muy, muy grande. El no caer en... es que esa es precisamente la parte tan delgada. Eso sí. De ser víctima a superhéroe. Así la veo. Ándale, yo. Muy bien. O sea, te tocó vivir, puedes escoger 2 caminos. Toda la vida lamentarte por lo que viviste y no salir adelante. Ándale. O decir, me pasó esto y hice esto. Sí, redireccioné lo que viví. Sí, exactamente, tienes mucha razón. Y en eso era algo complicado, me salía todo el tiempo, yo era muy feliz afuera y la verdad es que también, desde pequeña traje novio, o sea, yo a mis 13 de que ya tenía un novio y mi papá... ¡Ah, caray! Es que aquí está el esposo. Sí, y estoy felizmente casada. Pero tenía novios a los 13, mi papá, lo peor, ¿verdad? ¿Qué te crees? ¿Cómo puedes tener novio? Me valía, te digo, siempre, la verdad, eso sí, muy mal. El que esté viendo esto no haga nunca, o sea, siempre háganle caso a sus papás, pero yo, la verdad, hijo de su madre, pobre de mis padres con esta hija que tienen. Pero... al contrario. Yo decía, hijo de su madre, o sea, mi papá no, yo sí.
esto, pues sí. O sea, yo como quiera era muy rebelde desde muy pequeña. Pero, es que, ¿sabes qué? Te voy a hacer un paréntesis. No es rebeldía, Mónica. No. Es tu interior que está gritando constantemente que aquí está y tú te estás yendo por otro lado. Claro, exacto. Y nosotros los adultos maduros les llamamos rebeldes. Sí, sí. Entonces yo también yo fui un súper mega rebelde. Sí. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tu instinto, estás siguiendo tu gritillo interior. Sí, era, ey, pélame. Claro. O sea, deja de gritarle a mi mamá. O sea, grito, si quieres, hasta mínimo grítame a mí, casi creo, ¿no? O sea, era, yo creo que esa parte de la rebeldía era volteame a ver. O sea, totalmente, sí. Pero sí, siempre fui así. Y te voy a decir algo todavía más fuerte. Yo decía, ay, qué flojera mis papás, ¿no? Así que discutiendo y así casi enfrente de ellos y en mi cuarto, ya me la sabía. O sea, era, hace cuando... Oye, como en las caricaturas, ¿no? No. Sí, así, todo el tiempo. Pero no. Y yo, chinga, yo me voy. Oye, me iba con mi novio. Me gritaba. ¿Tu novio? Sí, los que tuve, me gritaba. ¿Estabas escogiendo el mismo patrón? Así. Uh-huh. Pero deja tú, o sea, ahorita te digo, ya de grande, hijo, eso es un panorama de oportunidades que tienes para darte cuenta, pero en ese momento, qué hueva mis papás, me iba y mi novio me gritaba. Me iba y mi novio me estrujaba. Y me iba y no te vistas así. Entonces, pero ni creas que yo decía, ay, estoy haciendo lo de mis papás. Yo no decía eso, ¿eh? No, porque no lo haces consciente. No, o sea, para mí era, ay, es que me quiere mucho. ¿De verdad? O sea, ay, es que me está cuidando. Ay, no, muchas, ¿no? O sea, y esta etapa, te digo, era bastante bullying y yo refugiada en mi trabajo, en mis actividades, con mi madre, totalmente siempre a mi lado. Y ya cuando sí estuve como muy perdida, yo lo diría como a los 18, 19, que me encuentro una pareja que era, pues sí, drogadicta. Y, o sea, era drogadicto él, pero... Ahorita digo, yo creo que siempre supe, o sea, yo siempre supe que él, digo, se metía aparte medicamento psiquiátrico y yo decía, ay, pues yo estoy estudiando psicología, yo entiendo que se mete Rivotril, el clonazepam, según yo, y lo entendía. O sea, pero ya después sí viví una experiencia súper fuerte y desagradable donde él, ay, pues sí, tómate esta bebida, pues... Yo te voy a decir que hasta la fecha, o sea, yo no sé si, o sea, si yo viví algún tipo de abuso. Digo, totalmente estaba abusada psicológicamente, pero bastante. ¿Con esa pareja que tenías? Así es. ¿Qué edad tenías? 18. O sea, 18, 19, la verdad. 23. Ok. Sí, ¿Y tú te metiste en esa relación sin saber que era drogadicto? Sí sabía que tenía ataques fuertes y por eso se tomaba Rivotril y clonazepam, eso sí lo sabía, pero para mí era, pues, común, porque estudiaba psicología y yo sabía que, pues, la gente que se toma Rivotril a veces, pues, tiene padecimiento, es un medicamento que te ayuda a como mantenerte, pero si ocupas terapia para salir adelante, entonces no se me hacía raro. Imagínate cuántas mujeres ahorita sufren abuso y no se dan cuenta. No, para mí es súper fuerte recibir en mi consultorio a personas que han vivido exactamente lo mismo que yo, o sea, así. Exactamente lo mismo que yo, la misma situación de que, y es que en un vaso y mi propio novio, o sea, ya era tu novio, pero... Y entonces la cabeza dice, ¿realmente abusó de mí? Porque era mi novio. O tú lo permitiste. O tú lo permitiste. Que digo, no, como quiera, al final es abuso, ¿verdad? Porque también caeríamos en, pues, en como en justificar. Sí, no, definitivo. Uh-huh. Uh-huh. Pero al final... Entonces él te empezó a drogar. No, pero una vez. Uh-huh. Una sola vez. Pero yo estoy segura que él me drogó, ¿no? O sea, yo lo sentí, o sea, era parte de mi intuición, pero nunca me di cuenta. Cumplimos 6 meses, aprox, no sé, pasaron los meses y me dijo, ¿sabes qué? Así me hablaba despectivamente y entonces yo le dije, sí, tú eres un abusador. Y cuando salió de mi boca, eres un abusador, ahí dije a la madre. O sea, ahí entendí lo que me había pasado. En ese momento, preciso, porque creo que fue un parteaguas en tu vida cuando dijiste, eres un abusador. Uh-huh. El darte cuenta como mujer que alguien está abusando de ti y poderlo expresar, sí, creo que es una de las partes más importantes del crecimiento. Ahí, de mira, me removió. O sea, ahí fue un, ¿qué le dije? O sea, no salió de mi alma. Ahí fue cuando dije, no, friegues, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Y aún así todavía me quedé 3 meses más, no recuerdo exactitud y... Pero ya empezaste a tener claridad del abuso que estaba haciendo contigo. Ay, abuso verbal,
Que muchas veces es peor. Lo sabía, pero no podía salir de ahí. No sé explicártelo, de verdad no podía salir. Y mis papás, digo, ahora lo hemos hablado, se los platico, y mi papá así enojado me dice, ¿y por qué nunca me dijiste? O sea, y yo, pues, ¿cómo te lo...? O sea, ¿cómo te lo decía? O sea, no, no. Mi mamá también, que por ejemplo con mi mamá era como mi mejor amiga, que no es tan bueno decir eso, pero en mucho tiempo fue mi mejor amiga, ahorita es mi madre. Ella también, ¿qué? ¿Cómo? O sea, me dijo hace poco incluso, como, ¿por qué nunca me dijiste? Y yo... ¿Cuánto tiempo duraste en esa relación, Mónica? Como 11 meses, un año, casi un año. Sí, no, y todavía se terminó, y todavía me amenazaba, y me hablaba, y me amenazaba. ¡Guau! Wow. Pero sí, fue una experiencia súper fuerte, pero ahí sí para mí fue de plano el pedir ayuda psicológica, porque yo, aparte, ni siquiera sabía lo que estaba pasando. O sea, yo me sentía perdida, o sea... Fíjate que he tenido la bendición de tener invitados dentro del programa que me han venido a contar historias de abuso físico, mental. Y el común denominador es que el abuso se da cuando no hay amor propio. Uh-huh. Cuando tú estás buscando complementar una parte que no has podido llenar contigo mismo. Ajá. Y buscas a una persona o a algo de alrededor de ti que te ayude a complementarlo. Uh-huh. Y aceptas absolutamente todo. Todo. Y por arte de magia, vamos a llamarle así, buscas esa parte que quieres complementar siguiendo un patrón que te acompañó alrededor de ti, que te marcó. Claro. En este caso, tú viviste una situación de conflicto familiar que en la salida que tenías de casa para poderte ir y, como quien dice, arropar en tus actividades, encontraste lo mismo afuera. Totalmente. Y eso es algo, Moni, que pasa tremendamente ahorita y que las mujeres no son conscientes o no quieren ser conscientes. Y es que es algo muy raro porque ni siquiera pudiera hasta ahorita darle una definición. No, no puedo darle una definición porque yo te puedo decir, yo sabía que estaba siendo maltratada. O sea, ya estaba más grande, ya no como a los 15 que no sabía, venía mis papás y me iba. Y no, ahí ya tenía más conciencia. Así, o sea, yo decía, este güey, o sea, de verdad, yo estoy aquí. O sea, viví cosas con esa pareja bien complicadas. O sea, yo soy un milagro. O sea, de verdad, yo lo dije. Y una vez sentada dije, gracias, universo, Dios, porque yo estoy aquí. Porque un propósito muy grande tengo. O sea, tengo esas imágenes súper claras donde yo le decía, me voy a morir. O sea, me estás ahogando. Y él me decía, no, estás loca. Estás dormida. Estabas dormida. Entonces... para mí era demasiado fuerte verme al espejo y decir, a ver, estoy morada. Pues a lo mejor sí estaba dormida. ¿Y sentías que te ahorcaba o qué? Claro que me estaba ahorcando. O sea, digo, no estaba dormida, estábamos peleando y me estaba ahorcando. Y me dijo, no, te acabas de despertar. Eso se le llama gaslighting, cuando una persona te hace creer con abuso psicológico que estás mintiendo y empiezas a dudar de tu realidad. A eso se le llama gaslighting, es un tipo de abuso y lo sufrí con él toda la relación. Y es una manipulación. Completamente, manipulación, te controlan, dudas de ti, no hay amor propio, te manejan, no existes. O sea, literal eres una marioneta, ¿no? Y yo me iba y me preguntaba, ¿será que sí estuve dormida? O sea, imagínate nada más el poder que tenía sobre ti. Sí. Sí, la verdad, ahí sí yo ya, ahí apenas, y fíjate, estaba estudiando psicología, pero no quería ir al psicólogo. Ahí ya estaba estudiando psicología y no quería ir al psicólogo. Entonces decía, yo no, todavía no. Quizá no me sentía preparada para enfrentar mis propios demonios. ¿Estabas con un psicólogo, un narcisista? Un narcisista completamente, sí, así, totalmente. Ya empecé a ir a terapia cuando cortamos... gracias a eso que sigo aquí, y me ayudó mucho a darme cuenta que sí, que estaba pues replicando la búsqueda, y te digo, no sé darle un término porque hasta ahorita no sé cómo decirte que yo sabía que era abusada, pero no quiero decir que no podía salir, porque quizás sí podía salir, pero no quería, o sea, porque a veces aunque quieras, no sé, es algo confuso, ¿sí me explico? O sea, al vivir dentro de esta realidad, la codependencia es, hijo, no, a veces, ahorita es de las drogas número uno a nivel mundial. O sea,
químicamente hablando, lo mismo que experimenta una persona adicta a la droga, son síntomas muy semejantes a lo que llega a experimentar una persona codependiente emocional de su pareja, cuando llegan a terminar. ¿Qué pasa con una persona que es adicta cuando se deja de drogar? Pues empieza a alucinar, empieza a fantasear, a temblar, ansiedad, taquicardia. Eso siente una persona que es codependiente emocional cuando siente esta separación. Ansiedad, ¿y qué va a pasar? Y empiezas a imaginar, y si él, mi vida no se va a poder. Y así es, químicamente hablando, tu cuerpo segrega las mismas sensaciones que puede sentir una persona cuando deja de drogarse o de tomar alcohol, cuando eres alcohólico. O sea, es una adicción. Sí, la dependencia emocional es una adicción. Tu cuerpo hace semejantemente lo mismo cuando están como en un periodo de, ¿qué le podemos llamar? Sobriedad, ¿sí? Uh-huh. Cuando se alejan. Entonces sí es como esa parte súper dura. ¿Cómo identificas que eres codependiente? Ay, cuando no puedes hacer nada sin tu pareja, cuando sales a un lugar y te sientes, más bien, a veces ni puedes salir. Cuando no puedes hacer nada sin tu pareja, cuando no puedes tomar decisiones sin tu pareja, cuando quieres hacer algo, pero mejor le preguntas primero a él o a ella. O sea, son fases como súper importantes. Haz una lista, enumera, y si tienes 10 cosas que haces y las 10 cosas las haces con tu pareja, puede ser codependencia. Y hay codependencia sana, ¿eh? O sea, hay dependencia que puedes decir, bueno, se vale el amor, te quiero, estar juntos, claro. Pero qué mejor que estar consciente que hay dependencia y bueno, empieza a hacer estas cositas tú solo, yo solita, y seguir compaginándonos. Lo malo es cuando somos codependientes y estamos con personas que abusan de nosotros, ¿sí? O sea, que hay maltrato, eso sí está bien grueso. Lo que pasa es que la codependencia de esas personas que abusan de ti eres tú. O sea, eres la persona, es la persona, sí, que está contigo. Es que es una codependencia de ambos. De ambos, totalmente. O sea, tú lo necesitas a él y él necesita estarte jodiendo a ti. Sí, ¿por qué? Porque es mejor joderme a mí que hacerse cargo de sus propios demonios interiores. Me explico, el codependiente hace eso, el codependiente te manipula, te controla, porque es mejor controlarte a ti que hacerse cargo de él. Y eso es bien importante que lo sepan las personas que ahorita, sí, están sufriendo una codependencia. Sí. Que la persona que los está manipulando, que los está abusando, es una persona que es más débil que tú. Uh-huh. Totalmente. Pero que tú lo tienes que tener claro para poder ser más fuerte y salirte. Sí, el narcisista, por ejemplo, tiene el autoestima por los suelos. Las personas lo vemos así como, wow, o sea, fuerte y él puede, predominante. Y no es cierto. Un narcisista, un manipulador por detrás trae una inseguridad tremenda, pero así tremendo. No lo vemos. Nosotros los vemos, wow, ¿no? ¿Y sabes qué, Moni? Yo, la verdad es que ahorita platicando este tema, que a mí la verdad me interesa muchísimo porque los casos cada vez se crecen, suman más. Y me da mucho gusto que cada vez se hagan más públicos. Sí. O sea, que la gente levante la mano y diga, yo estuve en esa situación, me pasó esto y así salí. Uh-huh. Porque así más se animan a salir. Claro, claro, empatía. Estoy seguro que esas personas abusadoras y a todos los que abusan, yo creo que les va a caer el 20, saben que están manipulando, saben que son inseguros y saben que esa persona a la que están maltratando es parte de su bienestar para no afrontar lo que tienen que afrontar ellos mismos. Claro. Pero si eso lo saben los que son abusados, entonces agarran fuerza para poder salirse de ahí. Sí. Sí, y te digo, es algo complicado, ¿eh? O sea, tú vas a terapia y escuchas y tengo pacientes codependientes y, ajá, se van y a veces ya no quieres regresar ni a terapia porque no te gusta lo que te están diciendo. Mejor decides desertar, vivir en tu realidad. Entonces sí hay una, como tú lo mencionaste ahorita, de nueva cuenta, hay una línea bien pequeña. O sea, es delgada y darte cuenta que estás siendo maltratada y eso no es lo que merecemos nadie, ni un hombre, ni una mujer, nadie merece ser abusado por nadie ni maltratado. Y fíjate que esa etapa creo que fue la que detonó que yo empezara a ir a terapia. ¿Cómo saliste de ahí? Porque dijiste que duraste 3 meses más en esa relación. ¿Qué fue lo que te impulsó a salir de ahí? Pues una mentira, no me acuerdo, O sea, él me dijo que yo estaba siéndole infiel y que pues yo era no sé quién. Y yo así puse que por dentro que digo, ¿cuándo? ¿A qué hora salgo? No hago nada sin ti. Entonces él fue, eres infiel. Y yo, ¿infiel yo? Sí, claro que bueno, él hacía y deshacía, ¿verdad? De león, cree que todos son de su condición. Claro. Entonces pues me dijo, eres infiel. Y yo, ahí sí ya, creo que eso fue, fíjate que ni fue nada fuerte. O sea, ahí sí, fue. Tú ya traías como que 3 meses antes el parteaguas de decir, ya. Sí. Duraste 3 meses. Pues porque ahí estuviste, ¿no? Quizá me daba miedo. Me daba miedo el
aparte te digo, era como te amenazaba, o sea, era yo puedo y ay, güey, o sea, de verdad sientes como qué vas a hacer, o sea, y si te hace algo, cosas de esas, ¿no? Sí, había mucho miedo. Y ya esos 3 meses, te digo, 3 meses después no fue nada fuerte, eres infiel, y yo, no, no soy infiel. Sí, sí eres, yo te vi, yo, ¿de dónde? Enséñame fotos. Pues no hubo fotos, no es cierto, no salí a ningún lado. Y pues bueno, así se terminó. Y después me hablaba y me amenazaba y que yo y esto y... No hace nada. Y yo... Todos esos güeyes nada más están hable y hable y hable y no hace nada. Y menos ahorita, ¿eh? O sea, menos ahorita que la mujer estamos súper protegidas por todo. O sea, si se les ocurre sacar... Eso. ¿Ni para qué? Claro. ¿Ni para qué? Porque mira, sale la leona escondida que tenemos y de millones de mujeres, ¿no? Porque no nada más de una misma, o sea, de todas. Y ¿no creo... sabes cómo me encanta esa unión que tienen todas para fortalecerse? Sí. Totalmente, y la neta yo, mira, ahorita sí, hubo un momento de mi vida, después de eso, pasaban años y decía, ay, si este güey otra vez me habla, o sea, de verdad, aunque ya estabas trabajándolo en terapia, decía, ay, si otra vez me escribe y, ay, qué esto, y si me amenaza, y así. ¿Sales de esa relación y qué pasa con Mónica? Empiezo a ir a terapia, ¿Siendo psicóloga? Siendo psicóloga, totalmente, y todavía, soy psicóloga ahorita actualmente, atiendo pacientes y además voy a terapia, a todas las terapias que conozcas. Todo seguido. Me dice mi esposo siempre, oye, neta, ¿cómo le haces? Y aquí digo, ¿a qué pinche terapia no has ido? Porque ya, de verdad que ya le sabes de todas, pero sí, yo he ido de todo. Oye, voy a hacer un paréntesis y después seguimos con la parte de la historia. ¿Cómo cuando sales de una relación tan tormentosa, retomas tu vida y encuentras un hombre? Porque te veo muy feliz con tu marido y me da mucho gusto. ¿Cómo encuentras nuevamente el amor? Porque se quedan tan dolidas y tan temerosas de volver a sufrir. Totalmente. Que después hacen una coraza y, no quiero a nadie. Y se quedan. Sí, ¿verdad? Fíjate, dijiste encontrar de nuevo el amor. Yo creo que antes no había amor, ¿sabes? O sea, yo creo que no había encontrado el amor. ¿Me explico? O sea, no. O sea, cuando yo encontré a mi esposo, encontré el amor. Pero antes no era, nunca había encontrado el amor. Mi esposo fue la primera vez que encontré el amor. Porque tú ya estabas bien. Estaba en el proceso. Cuando yo ya sabía realmente lo que quería para mí. Es que eso es bien importante. La gente busca una pareja para salir de una situación particular en la que no puede salir sola. Cuando trabajas en ti, te llenas y te preparas ahora sí. Más bien, ya estás preparada para poder estar con alguien. Sí. Yo les digo, buscan a una pareja para gozar. No porque necesiten. Sí, necesitar es dependencia. Muy bien, necesitar es dependencia. Mm-hmm. Quiero es decisión. Quiero es decisión, necesitar es dependencia. Entonces hay que incluso cuidar nuestro diálogo, ¿no? O sea, esta parte, si eres mujer, de que sí, es que yo necesito a mi... Cuidado, porque por ahí ya... Quita la palabra necesitar. Sí, quita la palabra necesitar, di quiero estar, ¿sí? No por necesidad. Ahí es palabra clave. Necesitar y querer son dos palabras claves. ¿Cuáles serían para ti los pasos para crear una relación sana? La primera, la confianza, la comunicación. Y de verdad, a mí me vale lo que me digan. Yo siempre digo terapia. Y no por ser psicóloga, porque yo te digo, yo estaba resistida a tomar terapia. La terapia para mí es indispensable para todos los seres humanos. Y si hay una pareja que es buena, una buena pareja, un buen hombre y una buena mujer o una pareja, whatever el sexo, pero el género, perdón. O sea, si hay un ser humano bueno y otro ser humano bueno, como quiera tenemos heridas. Todos los seres humanos desde que nacemos, desde que llegamos al planeta Tierra, somos heridos. Las 5 heridas de la infancia, abandono, traición, humillación, injusticia. Entonces, desde que llegamos a este mundo ya estamos heridos, literal, desde que veníamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, ya somos personas heridas. Entonces yo le digo, bueno, este herido encontró esta herida, aun y aunque ya se trabajó y se sanó. Sí, o sea, aunque ya están sanadas, o sea, aunque ya trabajó y sanó sus cosas y salió adelante, tienes heridas. ¿Qué mejor que puedas iniciar con tu pareja? No quiero decir desde cero, porque eso no existe, pero probablemente empezar con tu pareja con un ideal nuevo, eso sí, porque traemos estructuras cargando de nuestra familia. ¡Wow! Sí, las estructuras generación tras generación tras generación. Qué bueno decir, ¿por qué creo lo que creo? Sí, creo lo que creo. ¿Porque me lo inculcaron en mi casa o creo lo que creo porque realmente lo creo? ¿Y de dónde viene esta creencia? Qué importante es eso, Mónica, porque cuando empiezas una relación,
Uh-huh. Empiezas precisamente cargando toda la costumbre y la educación que te dieron en casa. Uh-huh. Y a lo mejor tú vienes con tu tema de lo que viste en casa de tus papás, uh-huh, y él viene con lo que él vio en casa y lo replican y vuelven otra vez a repetir, uh-huh, de lo que vienen huyendo. Exactamente, sí. Entonces el reset, el empezar como de cero. Sí. Ahorita que mencionaste terapia, la terapia, mucha gente a lo mejor no tiene la posibilidad de tomarla, ajá, ¿sí? Pero la pueden hacer entre ellos mismos. O sea, platícame. Sí. Comunicación. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? ¿Qué viviste? ¿Qué viví? Claro. ¿En qué podemos trabajar en conjunto para poder erradicar esto y hacer una pareja estable, armoniosa. Y nueva. Sí. O sea, qué padre poder resetear, sí, esa brecha generacional. Sí. Porque muy probablemente tu madre vivió lo de tu abuela lo de tu bisabuela, igualmente tu padre. Claro. Y si somos conscientes de crear nuevas generaciones sanas. No, viene un mundo muy bonito, por supuesto. Y sí, porque a veces nos fijamos de que, ay, el mundo, ¿cómo está? Las cosas terribles. El mundo está aquí. Sí, exacto. En tu casa. Claro, con tu pareja, sí. Y la comunicación asertiva es lo mejor. No te fijes en lo que tiene mal tu pareja o en lo que no tiene. Fíjate en las habilidades que sí tienen. Porque lo que sí hay es lo que se puede transformar. Sí, es que a mí, amor, no me gusta esto, es que no me gusta el otro, es que tú no. No, amor, ¿sabes qué? Agradezco que haces esto. Esto de ti me encanta y así refuerzas las conductas positivas. No, y empiezas ahora sí a ser una pareja perfecta bajo el mundo perfecto de ustedes. Ajá, qué no bueno. Y lo que quiere la sociedad que haga una pareja perfecta. Exactamente. Es que está cabrón. Está bien cabrón. O sea, vivimos precisamente en un estereotipo decir... Tú tienes que ser amable con tu mujer tiene que ser amable contigo y crear hijos que sean perfectos y ir a esta escuela, ir a esta universidad y deberían y vestirte de esta manera, ir a misa todos los domingos, comulgar, confesarte y hacer, oye, son demasiadas cosas. Ya me voy, salió del grupo, o sea. ¿Estás de acuerdo? Sí. En vez de cuál es precisamente tu mundo perfecto en tu pareja, en tu familia, claro, con tus hijos. Sí. Y eso es precisamente lo que tenemos que crear. Sí, lo que acabas de decir es súper cierto, ¿eh? O sea, a veces vamos de que en la vida de que, ay, me quiero casar. ¿Por? Sí, o sea, ¿realmente te quieres casar? Es parte del checklist, ¿sí?, para ser una mujer perfecta. Ajá. Quiero tener hijos. ¿Por qué quieres tener hijos? Quiero, o sea, ni siquiera te lo preguntas. Solamente te casas por casarte, tienes hijos. O sea, es como, ajá, ok. O sea, sí voy, no. O sea, a ver, interioriza. Fíjate, una muy buena terapia sería pregúntate por qué quieres las cosas antes de hacerlas. Ajá. ¿O para qué? ¿Para qué está más bonito? ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lo otro? ¿Para qué? O sea, ¿realmente quiero por querer, porque me va a llenar, porque me siento capaz? ¿O porque es parte del protocolo para pertenecer? Ay, sí, qué flojera. Pues sí, pero pasa. Ajá, exactamente. Y fíjate que a los 23 años, ahorita retomando un poco, justamente lo que hablamos del estereotipo y demás, retomando un poco lo de mi vida, a los 23 años también fue así como un parteaguas. Yo ya tenía arrastre en terapia de años. Mi papá se enferma, está al borde de la muerte, y yo siempre dije a mi papá, le voy a contratar una enfermera, yo nunca le voy a dar de comer, o sea, yo nunca, siempre dije nunca, ¿verdad? Claro que no, o sea, ahí estaba yo en el hospital dándole de comer en la boca, pues, ¿verdad? Que hay primero un hablador que un cojo, entonces ahí estaba. Y platicando con mi papá muy bien, cosas que nunca habíamos platicado quizá, felices. Mi papá regresa a mi casa y mi papá era otro. Sí, mi papá estuvo dos meses y medio, tres, internado en un hospital con mi mamá. Y regresa a casa, bueno, ahí fue cuando aprendí a manejar, o sea, ahí tuve que aprender a manejar. Porque siempre te llevaba tu mamá para todos lados. Sí, y no me gustaba andar en Uber porque era peligroso y demás, ¿no? O sea, ni para qué. Y bueno, en ese entonces ya había conocido a mi ahora esposo y él bien bueno. Yo tenía un salón de fiestas infantiles, entonces él me decía, yo te ayudo con las vueltas, ni te preocupes. Oye, yo 4 de la mañana, oye, que mi papá se puso grave, el pobre, o sea, entraba a trabajar a las 6 de la mañana y ahí estaba a las 4 de la mañana fuera de mi casa diciéndome, yo te llevo. Porque yo no sabía manejar. Entonces, él, vamos al hospital, yo te llevo. Se iba en vivo a trabajar con tal de estar... Eso es amor, ¿sabes? O sea, eso te das cuenta, esos actos de amor, de servicio que tienen por ti y que a ti también te nacen. Y lo hacen de manera genuina. Genuina. No de manera impositiva. Exacto. De algo muy natural, algo innato, algo que nace. Es que fíjate, cuando las parejas se dan... porque quieren hacerlo. Uh-huh. O sea, yo voy a abrir el negocio, yo voy a hacer esto porque quieren hacerlo.
Es bien diferente. Ayúdame, tú no estás haciendo nada y ves que estoy bien complicada. Ahí, chinga, y lo haces. Sí. ¿Y qué sucede? Que vas llenando el cantarito. Sí. Hasta que llegas tú, ya me hartó. Explota. Explota por completo. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué? Eso de ayúdame, yo siempre les digo, dejen esa palabra, porque a veces decimos, es que me ayuda con los niños. ¿Cómo que te ayuda con los niños? O sea, es el papá de tus hijos, son un equipo. No se dice, me ayuda en la casa, es bien bueno. Mi esposo me ayuda en la casa, es bien bueno. ¿Cómo que te ayuda? Digo, sí, sí es bueno, ¿verdad? No lo dudo, pero son un equipo. Es su casa, no casa. Pero ¿qué sucede? Que venimos con patrones de educación y cultura que al hombre, el hombre trabaja y la mujer en casa. Sí. Pero cuando la mujer está en casa, el hombre tiene que participar para que la mujer pueda tener su vida. Totalmente, sí. Ah, pero no, la costumbre es el hombre trabaja y la mujer en casa. Entonces, no le pidas al hombre que haga algo de la casa. No. Porque le estás pidiendo un favor. Sí. Madres, güey, entonces los hijos. Sí. Imagínate. Sí, o sea, sí está ahí algo terrible. Y fíjate, eso sí fue algo que yo trabajé bastante en mi terapia. Eso sí, yo decía, me visualizaba bastante eso desde siempre, desde pequeña. Aún y aunque tenía parejas abusivas y agresivas y tóxicas y nocivas, yo siempre decía en mi cabeza, el día que me case, quiero una pareja buena. Una pareja que nunca deje de ser cariñoso hasta que seamos viejitos. Una pareja con la que comparta terapia, que él quiera ir a terapia conmigo. Una pareja que quiera ir a taller. Y de verdad pasó. Ah, porque lo tienes claro. Lo tenía bien claro. No es magia. Exacto. Lo que pasa es que tú lo estás decretando en la vida y viene precisamente a hacer lo que tú decretaste. Sí, lo decretaba y lo decía. Lo que pasa es que necesitamos creernos, la amiga, porque cuando nos la creemos, lo llamamos y ahí está. Pasa. Sí, me pasó, ¿eh? Y ahora que creo un poco así en lo de la ley de la atracción y el decretar, para mí fue, cuando lo vi hincado así, bueno, y luego yo le decía así en la iglesia, decía, Dios mío, y si se puede que sea pedir rasgos físicos. Y tiene los rasgos físicos, ¿eh? O sea, yo dije, y si se puede que sea blanco, de cabello negro y de ojos grandes. Y pues cuando lo vi enfrente de mí dije, ¡ah! Es el blanco de cabello negro y de ojos grandes. No, de verdad, digo, y aparte todo lo emocional que pedí también lo tenía, pero para mí eso fue como algo bien tangible. Así fíjate de, nada más, Moni. Lo que acabo de decir. ¿Cómo pasó de ser Mónica la abusada, Mónica la que cayó al suelo, Mónica, a Mónica la que pidió, Mónica la que cambió, y Mónica la que obtuvo lo que verdaderamente quiso? Ajá. O sea, sí se puede. Sí se puede. Salir de una situación tormentosa, sí, a una vida maravillosa. Sí. Tienes que tener mucha decisión. Ahí es, quiero realmente tener una buena vida. O sea, quiero realmente tener una vida maravillosa. Quiero realmente vivir lo que desde pequeña quería vivir. O sea, quiero eso. Quiero esa parte de experimentar las sensaciones bonitas. Pero claro, no te iba a llegar una persona maravillosa si tú por dentro estabas hecha... Garras. Garras, ¿verdad? O sea, no iba a pasar. Te digo, costó años de terapia, de sanar. Y ¿sabes? Que creo que fue una clave muy importante. Hay gente que me pregunta si el perdón se necesita para poder vivir. Y yo siempre les digo, el perdón no es candidato de todas las personas. Hay personas que simple y sencillamente no sienten ese perdón. No quieren perdonar. Entonces yo les digo, pues hay psicólogos que declaran y dicen mucho que sí se necesita. Yo soy más como, más fluir, más universal. Si tú sientes que no, pues, ¿qué te digo? Por ahora no. Sí, entonces yo digo, no, el perdón no es para todos. No todos somos candidatos del perdón. Pero hay algo que considero que para todos sí es como una clave. Comprender y entender y aceptar la vida de tus padres para que puedas avanzar. Ver a tus papás, yo ahorita de verdad así me siento. Como si estuvieras en una película 3D, me hubiera puesto unos lentes y me hubiera tocado ver a través de mi padre lo que él vivió. Sí, lo que él sufrió. Y ver a través de mi madre todo lo que ella vivió y todo lo que ella sufrió. Y en ese entonces no había quien los escuchara. Los psicólogos solamente eran para la gente loca. Sí, entonces esos lentes 3D me han ayudado a entender la vida que yo tuve. Con lo poco o lo mucho que mi papá tenía de herramientas emocionales, me ayudó. Con lo poco o lo mucho que mi madre tenía, ella me ayudó, ¿sí? Y te digo, no podemos caer como en la polaridad de decir, ¡ay, me viví esto y por eso sé quién! Ni tampoco justificarte, es hacerte responsable de tu vida. Dejemos de culpar a nuestros padres de la vida que tenemos, ¿sí? O sea, nuestros padres no son responsables de la vida que tenemos. Sinceramente no. Y yo te puedo decir,
cuando entendí, acepté y comprendí la vida realmente de mi padre, me convertí en quien soy. Y cuando entendí, acepté y comprendí la vida de mi madre, pude ser esta chingonada que soy. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo más importante. Y que te la creas como te la crees, y lo digas como lo digas, sí, es precisamente lo que hace ser. Ajá, sí. Y no decir. Así es, y dejar de juzgar. Es que yo tengo ansiedad por culpa de que mis papás se peleaban. Que bueno, y viene un libro que estoy escribiendo y es que yo, y lo decía, yo decía, mis ataques de pánico, empecé con ataques de pánico a los 23, cuando esta polaridad de que llega mi padre a mi casa y ya era un bueno de ser una persona, pues muy como autocrática y pues así grande, y pues lo vi convertido en otro y eso fue como un gran impacto. Pero es para que mí. También, por lo que me dices, hubo pláticas muy fuertes entre tú y él. Sí. Y ahí fue precisamente donde comprendiste el por qué él era así. Sí. Y eso fue lo que te ayudó a poderte despegar de lo que venías viviendo con él. Sí, y ahí le dije, papá, te perdono. Papá, te... dije, por si cualquier cosa, papá, te perdono. Eso fue a los 23. Yo te puedo decir que este día del padre, este año, en este día del padre, fue cuando me puse mis lentecitos 3D, porque estos un año y medio o dos que llevamos de pandemia han sido muy retroalimentadores para mí, en todos los sentidos, espiritual, cuerpo y alma, porque todo es uno, somos uno. Mi espiritualidad estaba súper quebrada. La espiritualidad no es religión, es la relación que tienes contigo misma. Y esa espiritualidad yo la tenía muy quebrada. Cuando junté espíritu, alma, cuerpo, me convertí en lo que soy y ahí me puse mis lentecitos 3D y le dije a mi papá en su cara y le escribí una carta y le dije, papá, de verdad que yo te amo así y agradezco tu vida y honro tu vida tal cual, ¿sí? La honro, la agradezco y nada más, ¿sí? O sea, no quiero decir, ay, esa palabra del perdón para mi hijo es uno, sé. Es que, híjole, te metiste en un tema súper importante. No todos somos candidatos del perdón. Pero sí somos candidatos a entender el por qué. ¿El por qué? ¿O por qué? Sí, porque, el trasfondo. O sea, el por qué viví yo con una persona que me trataba de esa manera, porque él vivió de una manera en la que no tenía otra manera de tratarme más que así. Abandonado. ¿Cuáles fueron sus registros? Entonces, ¿de qué sirve decir? Y tú lo acabas de decir ahorita. Te perdono. Ya lo perdoné. No. Por si decisión. Si no sientes la tranquilidad de haber entendido por qué era así contigo, nunca lo vas, nunca lo vas a superar. Claro, no. No existe. No existe. El decir, el perdón es una decisión. El sentir el perdón está cabrón. Así. Esa es la palabra correcta. O sea, el perdón es decisión, pero sentirlo hay que trabajarlo. No, y si le quitas la palabra es menos complicado. O sea, quítale la palabra de perdón. Sí. Y entonces ponte a platicar y comunicar con la persona que no puedes... Perdonar, ¿por qué hizo lo que hizo contigo? Claro, totalmente. Con los lentecitos 3D. Sí, pónganselos, porfa. O sea, todos hay que ponernos esos lentes y decir... Es que eso es salirte y observar tu emoción hacia lo que viviste. Ver la película. Esos lentecitos 3D es la observación que tienes que tener bajo lo que realmente vives y te causa la emoción que te causa. Y si yo hubiera visto la película de mi padre cuando era chica, quizá no existía. De hecho, yo creo que tuve respuestas ya a mis 26, 27 que yo quería desde niña. Imagínate 27 años, 26 años esperando. Yo me tardé 46. Sí, sí, o sea, tener respuestas, a veces deja de preguntarte, pero observa. ¿Pero quién te da las respuestas? Tú misma. Simplemente. Lo que te tardes. Pero siempre cuestiónate hasta que la encuentres. Sí, claro. No preguntes a los demás. No. Cuestiónatela tú. Sí, y te digo, si yo le hubiera puesto play a la vida de mi padre, play a la vida de mi madre, diría, ay, los amo con mi ser. Y ojo, siempre digo algo bien importante. No culpes a tus padres, pero tampoco los justifiques. Ay, pobrecito, es que su... No, tampoco. O sea, tampoco es esta parte de, ay, sí, sufrió bastante. O sea, ni culpo ni justifico. Hay un balance. ¿Por qué caíste en ansiedad? Mis manos temblaban desde que tenía 14 años. Eso también me daba mucho tema de decir, pobrecita de mí, que desde los 14 tenía ansiedad y me vine a dar cuenta hasta los 23. Pues fue demasiada tensión que viví. En mi casa y aparte vivir en la calle 24/7, siempre trabajando, estudiando. Además, después de ser maestra, fui directora de una institución educativa durante 2 años también. Entonces,
directora y luego el canal, estaba en el canal todavía, seguí en varios programas. ¿Después de las muñequitas fuiste algo más en el canal? Sí, conductora de un programa, fui bailarina también de un programa y luego ya fui conductora, co-conductora, ahorita sigo también en una televisora, ya nada más de psicóloga. Entonces era como todóloga, santo Dios, digo, y es bien bonito, es bien bonito ser todóloga, pero eso detonó mi ansiedad y te voy a decir algo más importante. El querer evadir la realidad, ¿sí? El querer no aceptar el mensaje de la ansiedad. La ansiedad me dijo, escúchate, repárate, transfórmate. En mí se desencadenó la ansiedad por todo. Mi noviazgo violento, a lo mejor yo lo viví a los 19, pero eso se guardó y yo no sabía que se guardó. Todos los otros noviazgos, la tensión en casa mía, en donde yo vivía con mis papás y luego el estar trabajando todo el tiempo. No existía Mónica. Existía Mónica directora, Mónica novia, Mónica trabajadora, pero no existía mi relación interior, no existía. No estaba oprimida, no había. Era Mónica en todos sus roles, pero no Mónica en el yo. Me encantó lo que dijiste, que la ansiedad habla. La ansiedad habla. Pero no queremos escucharla. No. Hace poco una paciente me dice, le enseñé el procedimiento de cómo aceptar la ansiedad, de cómo recibirla, y me dice, ay no, Mónica, recibir la ansiedad, no, es que yo no quiero sentirme así. No es que ya te sientes. No, o sea, es la ansiedad llega a tu vida a darte un mensaje, o te paras o te paras, o pones límites, o empiezas a tomar decisiones o empiezas a tomar decisiones, ¿sí? La ansiedad te llega a dar un mensaje, ¿sí? La ansiedad te dice, tu tensión en tus manos no es Parkinson y es que no tienes pulso, es que hay una tensión muy grande en tus manos. O sea, mi ansiedad se liberaba mediante mi temblor en las manos. Sí, o sea, era, y él se burlaban y yo, pues no tengo pulso. Esa era mi explicación, no tengo pulso. ¿Y ahorita no tiemblas? No tiemblo porque he estado en unas terapias, en un método, el método Wim Hof, que es sumergirte en hielo a -9, todo tu cuerpo completo, duras 3-4 minutos. Y tengo 2 meses practicando ese método y ha cambiado mi vida muy grande. O sea, ¿lo recomiendas? Totalmente. Hay un instructor certificado aquí en Monterrey, únicamente uno en el norte, sí, en el, no sé qué chingados, pero hay uno aquí en Monterrey, es el único aquí en Monterrey, y con él voy, y la verdad, mi vida ha cambiado mucho con el método Wim Hof, y entre esas que mis manos ya no tiemblan. Es un proceso integral, no creas que nada más me metí a los 10, o sea, es todo lo que traigo de trabajando, mi espiritualidad, meditar, estar conmigo, conectarme conmigo, que lleguen mis pacientes. Yo tengo fobia de impulsión, es como pensamientos de autolesión, pero no llegar a hacerlo, solamente pensarlo, uh-huh. ¿Me explico? Hay una diferencia muy grande entre lo que pienso y deseo. Entonces, nos asustamos mucho cuando recién llega este tipo de fobia, porque es porque siento esto, y si pasa esto, y yo soy psicóloga, y cómo me está pasando a mí esto, yo siendo psicóloga, no es cierto, y si lo quiero hacer. ¿Todo te lo creas tú? Todo mi mente así, mira, flotando, ¿no? Y es esta polaridad de decir, el pensamiento no es lo que deseas hacer, sí, es una cosa muy distinta, el pensamiento no es realmente lo que quieres hacer. Y bueno, mi fobia de impulsión, que es un poco, es todo lo que vives, toda esa agresividad, los ambientes hostiles en los que te desarrollas, tener cosas reprimidas. Y bueno, es un proceso sanar esa parte, el querer aperturar y saber por qué llegué a esa situación. ¿Para qué llegué? Para entender quizá la vida de mis padres. Quizá, ¿para qué? Para poder ser quien soy y encontrar un buen hombre y poder casar. Para hacer un reset en tu matrimonio y en tu vida propia. Sí, sí. Ajá, así, tal cual. Y lo que te digo que decreté está pasando. Mi esposo va a terapia, estamos yendo juntos. O sea, la verdad es vivir en un sueño. Así te lo puedo explicar. No, es vivir en la vida que tú misma creaste. Sí, eso. Sí, yo lo soñaba y lo pedía tanto y lo pensaba tanto. Pero lo terminaste creando. Así. Soñar, creer y crear. Sí, así, soñar, creer y crear. Es una, qué bomba, muy bonita. Y esa parte es muy importante. A mí se me combinó, como te digo, la fobia de impulsión un poquito con la ansiedad y entenderla, aceptarla. Cuando lo tuviste claro, que fue ya tus 23 años que dijiste, caí en ansiedad, pero la traías desde los 14. Ay, sí. Pero cuando lo hiciste claro, lo empezaste a trabajar de manera consciente. Sí. Y creo que empezaste a darle un giro a tu vida por completo. Por completo. Pero fíjate cómo se fueron uniendo las piezas.
¿sí? Primero, cargar la parte de responsabilidad de tus padres, que no era tu responsabilidad. Sí, no. ¿Sí? Huir de esa situación, precisamente, y agarrar a tu mamá de la mano para poderla traer contigo y que también ella huyera. Así. Entonces, no podías juntas huir las dos, o sea, tenían que plantearlo. Claro. Tu padre cae precisamente en una situación complicada de salud y cuando tú decías que no le ibas a dar de comer ni lo ibas a ir a ver al hospital, algo así que me acuerdo, sí. Entonces decides hacerlo y entonces empiezas a embonar todo lo que la vida tenía preparada para ti, que era comprender sí. El porqué de lo que estaba sucediendo con tus padres desde el hecho de la enfermedad de tu padre, para que pudieses después darte cuenta que tenías una ansiedad permanente desde los 14 años y que todo lo que te había sucedido en la vida fue precisamente parte de lo que tenías que entender para poder evolucionar. Sí, y lo explicas bien bonito y yo lo diría, mi mamá le salvó la vida a mi papá le salvó la vida a mi mamá y como ellos se salvaron la vida, estoy aquí. Así, ese es mi resumen de vida, ¿sí? Y estoy aquí y la conciencia es, así son ellos y esta es mi familia, de aquí vengo. Y mi mamá la amo y mi papá lo amo con todo mi ser. Y los aceptas. Y los acepto, los recibo, los tomo. Ellos son en presente, no antes. ¿Cómo empieza la gente que nos está escuchando y que está precisamente viviendo lo mismo? Porque te aseguro que mucha gente está viviendo lo que tú viviste. Sí. ¿Cómo empiezan? Fíjate que he escuchado bastante el, es que yo sí le digo, he estado hasta en reuniones familiares, yo sí le digo a mi mamá. O sea, no, ya sé, y luego yo empiezo a explicar un poquito y me dicen, no, ya sé que hay que entenderlos y aceptarlos, pero yo siempre le digo, entonces, o sea, que ella por su culpa. Y entonces yo digo, el primer paso para empezar como a sanar, a liberar cosas que viviste en tu vida es aceptar primero que sientes rencor o quizá coraje, ira, enojo. Pensamientos. Ajá. Sí, pensamiento, ajá, eso, que todo se genera en tus pensamientos y que la mente es muy importante, pero incluso yo siempre les digo, no reprimas tu ira, no te reprimas tu enojo. Sí, sientes enojo por tu familia, sientes ira, sientes coraje, sientes... Está bien sentirlo. O sea, permitirte sentir lo que necesites sentir en ese momento es bien indispensable. Porque hay gente que, ay no, o sea, no puedes odiar a tu padre, no puedes sentir rencor, no puedes... ¿Cómo que no puedo? Siéntelo y obsérvalo. Sí, exacto. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Sí, ¿para qué estoy sintiendo porque esto? Si lo reprimes, no lo estás aceptando. Ajá, exactamente. ¿Para qué lo estoy sintiendo? O sea, ¿qué está pasando con mi cuestionarte? Analizar, reflexionar todo el tiempo. El primer paso es nada más aceptar que en este momento me siento de esa manera y que está bien. Todo está bien. Y todos en su razón tienen razón. Entonces, si una persona dice, en este momento siento que mis... Está bien, tiene razón. Yo en algún momento lo decía y tengo razón. Tuve razón en ese momento, ¿sí? Y ahora sigo teniendo la razón. No, sí. Es que fíjate, Moni, todo es precisamente estar consciente de lo que estás viviendo. Ajá. ¿Qué sucede? Nos educan para ser felices, no para aceptar la tristeza. Ajá. Nos educan para vivir emocionalmente estables y positivos. No para ver qué sucede con la depresión y qué sucede con la ansiedad, que lo acabas de decir ahorita. Pero cada momento tiene un ¿para qué? Así es. A ver, ¿para qué estoy sintiendo esto? Para trabajar en algo que no me estoy dando cuenta que tengo que trabajar. Uh-huh. Si no aceptas las emociones y no las observas, no vas a poder trabajar para poder descubrir hacia dónde te van a llevar. Claro. Entonces, bienvenido todo. Sí. Si estás triste, estás triste. Sí. Para mí la tristeza es el modo más claro en la conexión con lo que tienes que trabajar. Sí. ¿Por qué estoy triste? ¿Porque me siento solo? ¿Por qué me siento solo? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene mi herida? Uh-huh. ¿Del miedo a estar solo? Entonces tú mismo te empiezas a responder todo lo que tu interior te está diciendo. Sí, así. Y, ¿sabes? Yo disfrazaba mi tristeza en ira, coraje, enojo y rencor. A mí me preguntaban mis psicólogos, ¿cómo te sentías? Y yo, enojada. ¿Y cómo te sentías? Con coraje. ¿Y cómo? Con ira. Pero nunca decía triste. Porque no, porque te dijeron que no lo dijeras. Ajá. Porque te dijeron que no podías estar triste, uh-huh. Que tenías que ser feliz. Ajá, o fuerte siempre, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo. Y que no debes de llorar porque, o sea... Sí, todas... ¿Puras etiquetas? Puras etiquetas. El estructo. Y así fue la manera en la que
la verdad, he construido mi vida hasta esta edad y me siento muy plena. Es un trabajo constante, no son enchiladas. Y encontrar el amor de tu vida, para mí es un amor consciente. Y aquí está presente, me consta. Sí, es un amor consciente, un amor... Yo me choca la palabra madurez porque siento que la madurez es muy subjetiva. O sea, yo le llamo más conciencia, más allá de, ¿está maduro? O sea, no, la madurez no tiene que ver nada, tampoco con la edad, nada, nada. O sea, estoy consciente de lo que quiero para mí y tomo la decisión de. Entonces, eso es lo más importante, la conciencia que tienes sobre la vida que estás viviendo en presente. Eso es de las cosas más importantes. Te voy a preguntar algo de manera directa. ¿Cómo después de haber sido muñequita, conductora, bailarina, todo lo que viviste en la televisión, pasas a ser la psicóloga? ¿Pasas a tener tu consultorio? Porque es difícil, yo creo que si la gente te vio toda la vida en la farándula, sí, vaya contigo a terapia, así, directo. Sí. ¡Qué sí, malo! Ay. No, pero digo, lo que pasa es que cambiar el estereotipo, sí, el de lo que te ven, es que es bien difícil, porque sí, tú mismo te etiquetas y dices, yo soy la figura pública. La conductora, la sí, conductora, y es muy respetable. Sí, sí, sí. Pero cambiar de este mundo a este mundo que es seriedad, acompañamiento, comprensión, a entretenimiento, diversión, o sea, son dos mundos bien, bien separados. ¿Y cómo logras credibilidad aquí viniendo de acá? Fíjate que incluso me pasó bastante. Llegaban al consultorio y cuando estaba apenas en prácticas y me decían, una señora, eso no, lo tengo bien claro. Una me dijo, vengo con Mónica Contreras, la psicóloga para mi hija. Y yo, soy yo. No, es que vengo con Mónica Contreras, la psicóloga de mi hija. Y yo, soy yo. No, pero tú no eres Loki, la que sale en el programa de las muñequitas. Y yo, no. O sea, yo soy Mónica Contreras, quien interpreta un personaje en la casita de las muñequitas. ¡Ah! Y luego agarra su celular la señora y... Ay, dame unos segundos. No regresó. O sea, cuando se dio cuenta que yo misma era la psicóloga y así, de que no regresó. Y otra persona, un señor, de hecho me acuerdo así de que... ¿Cuántos años tienes? Y yo, ¿perdón? Sí, tú eres mi psicóloga, me dijo. Y yo le dije, sí. ¿Tú vas a ser? ¿Cuántos años tienes? Y le dije, la edad exacta para sacarlo adelante. Perfecto. Y se quedó en terapia y lo di de alta y él después me pidió disculpas, ¿verdad? Porque subestimó el poder que yo iba a tener para sacar adelante su situación. Oye, pero esa gente llega bien afectada. O sea, sí, si le afecta eso, pues es que pues, no manches. Claro, pues, que ya traen otras cosas que trabajar bien grandes. Fíjate que el switch empezó hace 2 años. Yo decidí también cambiar por completo. Dejé de ser la conductora. Salgo de la televisora. Me dediqué como unos 5 meses a compartir contenido psicológico. Empezó la pandemia y naturalmente yo daba conferencias o terapias grupales, que yo les llamaba pláticas, ¿no? Personas, 15, 20, no individual. Es más, yo decía, jamás voy a dar terapia individual. Ya así, nunca digas jamás, porque no, todo luego lo haces. Sí, ya sé, luego lo hacemos, lo hacemos, lo llevamos a la práctica. Y bueno, ahí empecé. Empecé a generar contenido y una chica me escribe en redes sociales. Nadie me escribía de eso. Disculpa, ¿no das terapia? Porque yo, pues sabían que era psicóloga, ¿verdad? Que estaba graduada. Y yo, pues no doy, pero en este momento, o sea, no daba, pero en este momento sí quiero dar, pero no se lo puse así, ¿verdad? Yo solamente le puse, sí, disculpa, ¿para quién? Así literal, un solo mensaje me llegó al iniciar la pandemia. Y después de ese mensaje yo todavía no anunciaba que ya iba a dar terapia. Y me escribió otra persona y otra persona. Fueron como en una semana como 6 personas. Y dije, esto es una señal. Totalmente. Sí, o sea, tengo que tomar esto porque tengo que recibirlo como viene. Es una señal. Empiezo a generar publicidad de que ya iba a dar terapia como tal individual. Y no, o sea, mucha gente. Y claro, hasta la fecha, Ana, yo, ¿eh? O sea, hasta la fecha, ¿y quién me dijo? Tengo una paciente que me dijo, oye, es que yo te seguía desde que eras muñequita, pero te veía en destardes y yo ocupaba ayuda psicológica y yo te veía en el programa y decía, ni de broma, no se las creo. Pero luego ya ahorita me dice que te veo. Bueno, y aparte todos los avances me dice que me has hecho tener. No, pues sí, 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 ahora sí te lo creo, pero cuando estabas en el canal no te la creía. O sea, sí hay un estructo, o sea, esa parte de, pues si estás en el canal, pues... haciendo un reto de bombas de agua o tirándote al piso, pues es como la gente
creamos pues la pantalla, ¿no? Lo que estamos viendo, pues está, se está tirando, ¿qué me va a enseñar esta chica, muchachita que está tirándose en el suelo, ¿no? O qué me va a enseñar ella a mí? Entonces creo que la parte que fue para mí como un parteaguas en cuanto a ya mucho mi carrera, en cuanto a psicología, fue esa. O sea, entró la pandemia y 5 meses antes yo ya estaba como generando más contenido de psicología. Salgo del canal y ahí me la empezaron a creer. Pero ¿sabes qué? Primero me la empecé a creer yo. Totalmente. Ahí dije, o sea, yo me la empecé a creer. O sea, dije, yo soy una psicóloga. O sea, yo soy una psicóloga. O sea, soy una psicóloga. Lo decía tanto y te digo, o sea, fue, no fue magia. O sea, literal, una persona, otra persona. Y dije, bueno, pues sí. Entonces me la creí y realmente pasó. ¿Y cuál fue realmente tu pasión? ¿La ayudar. Psicología o la comunicación? La comunicación fue para poder sanar mi vida. La comunicación fue parte de mi sanación. La parte artística, la parte de las muñequitas, la parte de la conducción, toda esa parte fue tu puente. Sí. Para poder entender todo. Todo lo demás. Sí, mi búsqueda del reconocimiento. Mi búsqueda del reconocimiento y la psicología es mi vida. Es mi vida entera. Es tu pasión. Es mi pasión. Ya para terminar, Moni, ¿qué le dices a las personas para que salgan de donde están? Ay, pues mira, lo primero es que ahí sí, personalmente, creo que se necesita tener la convicción, saber que quiero y que puedo. Y siempre yo lo resumo como en una frase y siempre digo, transformar para trascender. Pero antes de llegar a la transformación, necesito querer. Entonces, como mi lema es ese, transformar para trascender. Cuando una persona se transforma, es como la metamorfosis que tiene la mariposa, ¿no? La metamorfosis que tiene la oruga, donde, bueno, se genera y se convierte en una mariposa, ¿no? Entonces, transformar para trascender. Y para llegar a trascender, necesito querer o tener la convicción mínimamente de que puedo llegar a ese lugar. Pero necesito saber claramente lo que quiero. En el momento que estés atravesando en tu vida, puede ser garrafal, puedes estar viviendo violencia, lo que estés viviendo, un padecimiento, lo que sea, algo terrible que te esté pasando en tu vida. Y si quieres decir, quiero transformarme para poder trascender en este presente, en este mundo, necesito tener la sabia convicción de que lo voy a lograr y voy a llegar, cueste lo que me cueste. Y si a ti te costó 46 años probablemente entender la vida de tus padres, seguramente, yo te puedo decir que a mí me costó 27 años y tú estás en tu tiempo y yo estoy en mi tiempo. El tiempo es la calidad que le das a tu vida, más allá de ser solamente un tiempo. Yo le di calidad a mi vida en los últimos 7 años y este es mi resultado. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Ay, qué bárbaro, me dejaste sorprendido con la historia. No me equivoco, por eso las cosas se dan como sí. se dan y por eso, de veras, esto es mágico. Sí. Bueno, no es mágico, es diosidencia. Sí, ajá. Sí, las cosas se ponen como se deben de poner. Así es. Pues ahora te voy a cantar tu canción para que veas que sí te puse atención. Vamos ¿sí? a ver si es verdad. Pues a ver qué nos trae el panda para tu canción, Moni. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo te ha ido? Hola. Sí, ahora sí llegaste temprano, panda. Ah, sí. Es que de repente te me vuelves muy indisciplinado. Sí, es que tú sabes qué. Todos los pandas somos muy traviesos. Muy bien. Okay. A ver, ¿qué canción le vamos a tocar aquí a Moni? Es una historia que trae hermosa desde historia. Comedia, conducción, psicología. Trae de todo. Trae de todo. Esta niña te ganó. Sí, no, tremenda. No, qué bárbara. Pero, cuidado, cuidado. Oye, ahorita a ver si no me sale unas ondas ahí. Listo, ahí va. Traigo esta idea. La historia empieza así, una niña inquieta, llena de sueños a vivir. Jugaba a ser artista, todo era una bella fantasía para ti. Empiezas a vivir,
9 años tú tenías, todo era para ti, mucha alegría, sin importar lo que la gente decía. Mónica simplemente vivía. La historia siguió, tu madre te apoyó. A las televisoras querías ir. En muñequita te convertiste y así artista te volviste. Una cosa tras otra tú hacías. Trabajabas, estudiabas, vivías. Y en casa las cosas no estaban del todo bien. Tus padres discutían, no sabías tú qué hacer. Cargaste a mamá y te fuiste a trabajar, a tratar de encontrar tu felicidad. No sabías qué pasaba, pero todo lo que hacías expresaba una responsabilidad que no era para ti, que no era para ti. Sin embargo, te tocaba a ti vivir las cosas pasaban. Y de repente todo cambió. Una relación llegó a ti, bastante tóxica, te hacía no vivir. No sabías qué pasaba, no sabías qué, pero tú ahí estabas. Inconsciente, temerosa, hasta que un día decidiste salir. Comprendiste que eso no era bueno para ti. Ahí empezó la claridad de por qué psicología tú para aprender, para comprender hacia dónde la vida te llevaría. Un día estando tú, claramente lo comprendías. Papá enfermó. Una etapa nueva conmigo vivió. Claramente comprendí el porqué de la situación de papá. Para amarlo y entenderlo, aceptarlo como fue. Papá, mamá, os amo. Entiendo y comprendo. Ahí mi vida se aclaró. A Dios yo le escribí lo que quería para mí. Un hombre, ojos grandes, blanco y apoyador. El amor descubrí. Me casé, en psicóloga me volví. Ahora terapias yo doy para todos, yeah. Sí se puede entender para poder trascender, transformar, trascender y ahora simplemente vivir. Amar y estar. Así es, Mónica.
canción más bonita que te he escuchado que has cantado. Ah, de plano. La es mejor que... interpretación. Muchas gracias, Moni. Sí, la verdad es que llegó. Todo sale del corazón. Sí, me llegó. ¿Y tú la hiciste? ¿Es tu canción? Sí, hermosa. En tanta marometa y esto y lo otro, todo lo que hacías, ya salió, ya eres escritora. También, temas. No, pero como quieres escritora o está escribiendo su libro. Sí, temas, por eso dije. Ahora ya, es compositora. Compositora. Oye, Moni, Panda muchas veces me pone en problemas de tonos y armonías. No sé si viste, ¿verdad? Sí. O sea, sobre todo porque es bien distraído. Sí. Me pero, di cuenta. Oye, ahí con los ojos, así de que... Hey, que no, ¿sí? Porque yo le hago... Es que le hago... Ya está entrenado. Okay. Mano para abajo, mano para arriba, y vuelta. Y luego, entonces... cuando empieza así, ya empieza así como que yo. Yeah. No, mira, la canción sale del corazón y sí. Es precisamente tu historia. Así que muchísimas gracias por tan inspiradora historia que nos viniste a contar, Moni. Y espero que toda la gente que... vea esta entrevista, levante la mano y diga yo quiero. Sí. Y no estoy dispuesta a seguir así o dispuesto a seguir así, porque se dan ambos géneros. Sí, totalmente aceptar. Gracias a los dos. Y Nayo, un placer estar aquí. Oye, gracias. Y más que todo, si antes la admirábamos más. No. Si antes te admiraba. Ahora te admiramos más. Soñar, creer. Y crear. Soñar, creer y crear. Gracias. Gracias.